ser socio o ser hincha. Ponete la camiseta. Asociate. Ser socio es ser hincha. Ponete la camiseta. Asociate. Entra ahora en socios.velezarsfield.com.ar. Vélez Sarsfield, el primero en ser un gran club. Feliz por el debut que tuve con mi compañero Leo, pero muy contento y seguir hacia adelante, ¿no? Humilde como siempre. No, la verdad es que estoy muy contento porque que me cuelguen el cuadro, como veía a todos mis compañeros que nos colgaban, tenía mucha ganas que cuelguen el mío. Y muy contento por el debut que tuve. Sentía algo muy bueno, pero yo también quería colgar mi cuadro, quería estar ahí como estaba en ella ahora. Y al fin me tocó a mí. No lo esperaba, pero como te decía, miraba a mis compañeros y tenía muchas ganas que colgaran el mío. Seguía entrenando con mucho esfuerzo todo y para que pueda debutar y que pueda colgar un día mi cuadro. Mi debut fue contra Belgrano, que la primera que tuve fue cuando lo tragué picante, y eso fue lo que más me motivó para estar ahí, para seguir adelante. No, del debut no, más que nada muy contento, pero no, para mí lo que me gustó cuando debuté bien fue titular con el Boy. Me gustó cómo saltaba, todo, pero no, muy contento más que nada. Y es un placer, es un orgullo, es reconfortante para mí poder verlos a ellos debutar en Primera División. Después de haber empezado el año juntos, de haber hecho la pretemporada en las parejas, de haberlos conocido en profundidad, de saber de los esfuerzos, de los sacrificios que hicieron. Entonces, un poquito un logro compartido de todos los que formamos parte de este grupo, de los compañeros, del profesor, de todos los que colaboramos humildemente para que ellos se preparen y puedan tener la oportunidad y puedan aprovecharla como ellos lo hicieron en esta ocasión. Esto nos da a nosotros este hecho. La razón del mensaje que le bajamos, de estar siempre preparados, listos, que uno, conociendo este juego, sabiendo que es tan dinámico, tan cambiante, uno tiene que estar preparado porque nunca sabe cuándo llega la oportunidad. Y esto sucedió con Rolón, como ha sucedido con muchos jugadores que tuvieron la posibilidad de jugar cuando por ahí menos lo esperaba, pero él estuvo preparado, estaba trabajando bien, había hecho buenos partidos en su división y eso le dio la posibilidad, después de que Gareca nos consultara, de decirle que estaba muy bien, que podía confiar y por eso él estuvo a la altura de las circunstancias. Cardozo, desde que yo estoy acá, siempre fue un proyecto, siempre confiábamos en él, ha tenido algunos contratiempos, algunos problemitas que pudo superar, pero siempre estuvo claro que quiso ser jugador de fútbol. Lo único que hicimos nosotros es acompañarlo, ayudarlo, tratar de contenerlo para que pueda demostrar sus condiciones futbolísticas, siempre estuvieron, nunca estuvieron en duda. Lo que te decía al comienzo, es un motivo de orgullo para nosotros, es reconfortante, como te decía,
y significa que se están haciendo las cosas bien y que parte de nuestro trabajo está hecho cuando logramos ver consumado el debut de alguno de estos pibes que en este caso me tocaron dirigir este año. Deja de ser un invitado en tu propia casa. Abonate a Tu Platea Norte y ponele nombre a tu butaca. 6 cuotas sin interés pagando con Visa y además participás por 2 pasajes a Barcelona por Air Europa. Más información en velezsarsfield.com.ar o en el hall de la sede. Vélez Sarsfield, el primero en ser un gran club.